Quitado toda la tierra, nos hemos metido un curro con ella, hemos cortado algunos tocones que estaban, la verdad, que molestando bastante, impedían bastante que entrase la maceta, y aparte pues tenía muy poca raíz. Y nada, y ahora ya por fin a plantar. Algunos tocones por abajo también lo hemos ido saneando, y sobre todo, muy importante, tenía bastante barro, del barro que tenía en el cuando llegó hace cosa de un año más o menos, y ya después se le ha eliminado completamente. El año pasado no le pudimos dar mucha tralla porque estaba debilucha, pero bueno, ya es hora ya de prepararlo todo, y ahora sí, a macetarla. Bueno, pues de momento sí ha quedado la azalea. Le he despuntado lo que son las yemas de flor para que se centre en brotar, y hay algunas partes que están empezando a brotar porque hay una calima bestial otra vez y estoy hecho polvo. Y ahora con esta temperatura, pues nada, los árboles empiezan a moverse otra vez. Es cosa rara, no es habitual en esta época. Pues bueno, debería, bueno, de hecho había bajado bastante las temperaturas, pero ha tomado un giro el tiempo, y ahora pues bueno, pues parece verano y yo estoy hecho polvo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, este es un vídeo que se suma a todo lo que ya hay explicado sobre pinos en mi canal, que les invito, si no los han visto, pues a darse un garpeo por ahí, o directamente pues bueno, ponen el nombre de mi canal, ponen Pino Tumbergi, en este caso pino negro japonés, y ya ven los vídeos que hay comentados sobre este tema, porque la verdad que hay bastante material y todavía mucha gente que no lo tiene fresco, vamos. Bueno, aquí tenemos dos pinos. Este de aquí, pues bueno, lo empecé más reciente, y este ya, pues bueno, llevará conmigo cosa de 2 años, ¿vale? Pero básicamente es el mismo material, es el mismo material de partida. De hecho, este de aquí pues tiene un plus de ventaja, ya que es más gordito y tiene brotes mucho más cerca. Y lo único que le he hecho hasta ahora pues ha sido el meikiri y un trabajo de raíz importante, que no quiere decir que definitivo con ello, porque aún le queda bastante, ¿vale? Esta parte de aquí pues tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte negativa es que el tronco en esta parte se encuentra abrazándolo, y claro, hay como un estrangulamiento que al retirar esa raíz de ahí pues se va a notar. La parte positiva es que son solo dos raíces y la de abajo no está estrangulando, es la de arriba. Con lo cual podemos intentar jugar un poquito con eso en el próximo trasplante, a ver si lo solucionamos. Otra de las partes positivas es que hemos creado una conicidad, bueno, se ha creado una conicidad adicional en la base. Pero insisto, habrá que ver cómo disimular eso de ahí, que yo tengo algunas ideas para cuando retiremos las agujas. Bueno, pues voy a explicar por qué a mí este tipo de material me encanta, ¿vale? Es un material que yo suelo trabajar mucho, es un material que también ustedes tienen mucho acceso a él, que suelen pedirlo, y es porque esto es como un puzzle, o sea, es como jugar un poquito con la incógnita de qué es lo que vamos a hacer con él. Normalmente este material suele tener unas curvas poco atractivas, muy exageradas, y partes que, bueno, que si quisiésemos aprovecharlo todo, pues no nos sería posible. Así que yo me decanto siempre en barajar opciones. Por supuesto, voy descartando
En un inicio, pues he ido trabajando todo, ya se ven los brotes y tal. Me ha faltado hacerle la retirada de aguja vieja, pero bueno, como ya le vamos a hacer la poda, pues no importa tanto. Decir que bueno, que yo hago este vídeo un poco a contra mía. A contra mía porque bueno, como comenté, empiezan las temperaturas aquí a subir. Llevamos ya 2 días que, vamos, temperaturas nada normales. Sobre todo para la fecha en la que estamos, ya en verano, ya de por sí no habíamos tenido estas temperaturas, o sea que, con lo cual el árbol empezará a moverse. Pero en cambio, yo sé que muchos de ustedes, pues ya tienen el frío dentro metido, sobre todo la gente de Península, y pueden hacer este tipo de trabajo perfectamente, ¿vale? Así que vamos a empezar. En la parte alta ya hemos dicho de que, aparte de que hay, miren, esta parte de aquí así se va a ver más fácil. Se ve muy exagerado, el movimiento se va muy hacia allá y hace unas curvas que no son nada atractivas. Encima después se regresa y en cuestión de ramas pues no nos da mucha opción, al menos con la idea que tenemos. Este tramo de aquí va a ser el primero que voy a descartar porque lo tengo claro. Siempre podría reemplazar con este otro y esta otra rama. Si quisiese hacer algo, pues aprovechándolo más, pero sinceramente, insisto, se va demasiado en longitud, la conicidad pues no se respeta y entonces pues no me convence. Como yo soy un amante de los mames y los shojin, el atributo principal de este ejemplar, en concreto, aparte de lo que comenté antes, pues son la cantidad de brotes pequeñitos y con el verde muy pegado al tronco, que es lo que me encantaría a mí para este árbol. De hecho, bueno, fue la idea inicial en cuanto lo vi. Formar algo pues chiquitito, una cosita así más o menos, con todos los brotitos, una conicidad bien currada y la ramificación pues perfecta. Así que vamos a estudiar los brotes a ver si nos permiten hacerlo. Yo voy a explicarlo, este ejemplar, un poco para que ustedes estudien la misma manera a la hora de plantearlo. Vemos que aquí tenemos un brotito muy próximo, en un punto ideal para hacer una rama muy baja con mucho peso y aparte brotes de sobra si queremos un engorde extra. Aquí tenemos también este brote que, pese a tener el verde demasiado alejado, fijémonos, también es algo que vamos a comentar. Y después esta rama de aquí que, por desgracia, pues se ha partido, pero también nuevamente tiene el verde alejado. En cambio, si tiene un brote ahí escondido que nos puede servir perfectamente, y en esta otra rama de aquí, pues también. Por otra parte, aquí detrás, a ver si lo consigo enfocar bien, hay un brote, que es este, que podríamos hacerle un autoinjerto por aproximación aquí, y así nos cubriría un plano superior en esta rama y solamente nos haría falta esta otra. Teniendo esto, yo creo que esta parte de aquí, la segunda rama o primera rama, según el tamaño y la distancia que querramos, pues lo tenemos resuelto. Ahora vamos a ver un tiro de reemplazo, o sea, lo que va a seguir la continuidad del ápice, lo que va a formar la altura del árbol y la continuidad. Tenemos de sobra, como vemos, con lo cual podemos escoger entre numerosos brotes para realizar nuestra idea. No contento con eso, en la parte trasera también tenemos, por si queremos ya a baja altura, pues crear una rama trasera sin tener que irnos tan arriba. En esta parte de aquí, pues bueno, se conserva el brote, como había comentado antes, que daría lugar a la primera o segunda rama, según como a qué altura la querramos. Y aquí ya, pues ya el verde pues se va demasiado. No sé si aquí se ve bien. Fíjense que esta rama de aquí está despoblada, con lo cual en la parte descubierta no va a brotar. Es muy difícil que brote, habría que darle demasiada fuerza para intentar que fomente brote. Pero bueno, no es lo más normal. Y en este vídeo voy a intentar enseñar un poquito, que ya está comentado, pero bueno, lo vuelvo a comentar, de cómo aprovechar los brotes traseros para fomentar brotación en esos puntos. Y un poco también, pues, la importancia de hacer un buen jagari, una buena retirada de aguja. Así feilla y tal, no es por nada. Mira aquí cómo es esto, por ejemplo. No es por nada, sino porque es aguja vieja que no se le ha hecho el jagari y por eso pues bueno, hay mucha que la está tirando y aparte pues la calima pues no perdona y ya las está feando un poquito. Pero nada importante, esto está duro. Vamos, de narices, si no las agujas estarían penduladas y nos va a permitir perfectamente hacer este trabajo. Así que esta parte de aquí, como ya había comentado, pues va a sobrar. Es una pena porque podría haber aprovechado para hacer estacas. Estacas para injerto, no para qué.
Bueno, tal como había pensado, pues bueno, podría utilizar esta rama, hacer una rama pues muy pesada y tal. No tenemos verde muy pegadito, salvo este brote, que podemos autoinjertarlo. Pero fíjense, ahora se ve mejor. Queda demasiado exagerado, las distancias pues no se respetan, ¿sabes? Esta parte de aquí, pues a medida que vamos ascendiendo el árbol, debería de quedar pues más reducido, o sea, las distancias más reducidas. Y en cambio aquí, pues hace unos movimientos muy raros, muy extendidos. Y claro, pues empezar a formar aquí, pues claro. Aún así, yo voy a seguir un poco para intentar, desde un punto más menos experimentado o con menos experiencia, pues saber de seleccionar las partes que nos va a interesar y las que no. O sea, cuáles nos servirían, cuáles no, si quisiésemos barajar cualquier tipo de diseño. Bueno, pues esta es la rama de contrapeso en el caso que quisiésemos hacer algo más alto. Y como vemos, pues bueno, siempre en los pinos negros la fuerza siempre se va normalmente hacia la parte más alta, hacia el ápice. Entonces hay que darle caña a la parte más interna, aprovecharla para ir ya llevando la fuerza hacia adentro, para aprovechar esa fuerza para crear brotación en puntos más traseros. Vamos a mirar bien esta rama y vemos que tiene agujas. Esto fue en un jabalí anterior. Aguja. Tiene agujas traseras en distintos puntos y a diferentes alturas. Aquí, 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 aquí. Esto se hizo con ciencia, por eso es la importancia del jagari a la hora de retirar la aguja, pues hacerlo bien. Si dejásemos esto como está, pues el verde tiraría la fuerza hacia las puntas y esto se acabaría por debilitar y se secarían y se caerían, imposibilitándonos así pues poder formar ramas en esos puntos. Así que como queremos retroceder siempre el verde hacia atrás y tener entre más verde mejor disponible, lo que vamos a hacer es abrirlo y pinzarlo. Yo tengo claro qué voy a hacer con este pino, pero lo voy a hacer de manera orientativa para que ustedes puedan entenderlo. Lo ideal ahora sería que cuando hiciésemos el trabajo bien hecho, empezaran las yemas a formarse en cada uno de estos pares de acículas, creando una ramificación en esos puntos que actualmente pues la teníamos bastante lejos. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, vemos que tiene pares de acículas atrás y lo que hacemos es retrocederlo. En esta rama de aquí vamos a ser un poco más atrevido porque esta es mucho más fuerte que las otras anteriores, se nota en el vigor y nos vamos a ir pues más atrás aún. El tema de la aguja vieja también la comenté, si no la han visto, pues mírense los vídeos porque así no me extiendo yo tanto. Aquí, bueno, pues los pares de acículas solamente hay dos aquí. Es una rama que no tiene tanta fuerza. No se debería hacer si fuese importante, pero yo sé que no la voy a utilizar. Y aquí más de lo mismo. Esta es más débil aún que la anterior. Pero si la dejamos, va a tirar hacia adelante. Insisto, si hacen esto y no hay pares de acículas atrás, en Pino Tumbergi no va a brotar, no suele ser habitual que brote y se arriesgan a perder una rama donde seguramente pues les faltaría. Esta ya es de la parte baja y esta ya es de aquí también. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo espero que se esté viendo ahí. Vale, un par, dos pares. Ahí. Y esta ya pues se va también demasiado largo. Queremos retrocederlo. Vamos aquí, que tenemos un par y otro par. Esa manera ahí puede abrir perfectamente. Lo ideal es que hacer este trabajo un poquito antes, porque así da tiempo que se formen las yemas para la próxima temporada. No las veremos en este año, pero en la próxima temporada, en primavera, pues sí. Es importante sellar todo muy bien. Yo soy un maniático de sellar las heridas de poda. El corte de aguja también me lo preguntaron. No es irse a la punta de abajo, ¿vale? Yo sé que están acostumbrados a que mucha gente pues les diga, que sea habitual oír, de que mientras tenga la vaina pues va a brotar. Pero bueno, vamos a no arriesgarnos, porque siempre puede haber un retroceso en el corte de la aguja y al final podemos perderla, ¿vale? Con lo cual es innecesario. No es algo estético. Es algo con un objetivo que se hace con ese fin. Y es que entre luz y ventilación. Esta parte de aquí, pues tampoco me va a servir. Fíjense, se viene hacia allá
y obviamente pues una rama hacia aquí, pues no, la rama debería abrir hacia acá y como está el brote, aunque le meta un alambre aquí, bueno, igual sí me la llevo, ¿no? Pero es que en el punto en el que está, pues tampoco. Si estuviese aquí, pues quizás sí, pero aquí pues no. Así que este también fuera. Ay, mira qué suerte. Pues mira, casualmente tengo un brotito aquí. Este me viene mejor que este, aunque sea más chiquitín. El corte, pues mira, más o menos a la mitad, ¿vale? Háganse esa medida, un poco a ojo, tampoco es una cuestión de ir con la regla ni con nada, porque es un poquito a ojo, ¿vale? Seguimos. Aquí vemos un amasijo de brote, ¿vale? Con lo cual, aquí, ¿qué es lo que hacemos cuando se encuentren con este problema? Escojan el que más posibilidades les dé. Miren, por ejemplo, no el más gordo, no el más bonito, ni nada. Primero, el que más posibilidades les dé. Este vemos que tiene aquí pared de agujas atrás. Este pues también tiene pared de agujas atrás. Entonces lo siguiente es cuál está mejor posicionado, este o el otro. Yo diría que este, ¿vale? Porque este se va como muy al frente. Y el otro, pues no sé yo si se va demasiado hacia atrás. Sí, yo creo que sí se va demasiado hacia atrás. Entonces casi mejor este. Dos, pues es imposible. Dos ápices aquí, imposible. Yo lo estoy planteando como si fuese a formarlo así, pero ya les aviso que no lo voy a formar así. Entonces, pues yo casi que me quedaría con este. A ver, y el otro. Espérate, porque aquí hay otro más. A ver. Bueno, este como no tiene pares de agujas atrás, este sí lo tengo claro, ¿vale? Este lo voy a eliminar. Y así ya vamos descartando. Ustedes tienen que ir con este material, con este tipo de idea, con este tipo de juego. Venga, uno menos, ya vamos matando y vamos eliminando lo que no nos sirve. Este tiene el verde muy pegado, pero fíjense que está muy próximo a la curva. Y no en la curva, con lo cual, pues tampoco nos sirve. Este tipo de cosas hacerlas cuando esté el árbol fuerte, ¿vale? Si el árbol está débil, vamos, ni lo miren. Por mucho que sea un pino y que yo pues les quite el miedo de los pinos porque aguantan carretas y carretones, pese a lo mucho que lo estigmaticen como débil, mira, fíjense, ¿ves? Si el brote cae aquí, esta sería una posibilidad. Una posibilidad, pues mira, que lo disimula bastante bien, la verdad. Lo que pasa es que nos faltaría una rama de contrapeso aquí. Este ya se va demasiado, fíjense la longitud que tiene. Bueno, entonces yo creo que este o este son los más así. Este, como ya hay una rama aquí detrás, trasera, que es la que hemos dejado, este sobra. Este, epa, que se me va. Este sobra. Y sobra también el que está al lado, que lo estoy viendo desde aquí. Ya tenemos este, con lo cual nos sobra también. Y dirán, bueno, pues podemos pinzar aquí de más. Yo creo que en este caso, que sí que le vamos a dar otro movimiento y nos interesa más lo que es el tema del engorde, esperaría a que abriesen las yemas de aquí. Cuando abra cuando salga la vela de aquí, pues la pinzamos haciendo el meikiri y con un poquito de suerte pues nos saldrá brote. Si no, pues no nos quedará más remedio que pinzar aquí, podar aquí y que saquen las yemas en estos dos puntos, que también es una posibilidad, ¿eh? Porque tiene a los dos lados, con lo cual tenemos la rama y la continuación del lápiz. De momento lo vamos a dejar, no nos preocupa tanto. Esta podría ser la rama aquí de contrapeso. Esta de aquí ya vemos ya que pues esta de momento la dejamos, vamos, poco a poco hacia abajo. Y vamos haciendo todo de manera ordenada. Esta es de la parte baja. Lo ideal sería marcarlo porque aquí ya me perdí. Vamos a ver, teníamos esta. Esta de aquí es la trasera. Como vemos que tenemos el brote hasta aquí, tenemos ya el verde próximo. Aquí hay una purriada de brotes chiquititos y ya pues sobra. A ver este. Es mejor este de aquí de arriba. Fíjense, el otro está como más hacia atrás. Ya tenemos ya la rama trasera, esta de aquí. Con lo cual este también pues nos sobra. Y lo eliminamos. Muchas veces se aprovecha mejor los brotes, aunque sean más chiquititos, más delgados,
pero que estén bien posicionados que los otros. Y ahora yo, que bueno, que soy un poco cuico y entre que lo tenía ya este árbol ya mirado y yo sabía un poco la visión de juego, pues avisarles de que por aquí había un brotito que lo podemos coger y reconducir, ponerlo más o menos así en esta altura, y ya nos sacamos la rama de contrapeso que nos faltaría para este si nuestro diseño fuese este de aquí. Con lo cual, esta parte de aquí para arriba nos sobraría. Así que ya vamos a eliminar todo esto. Yo sé que les duele, pero mejor hacer las cosas bien y tener un árbol en condiciones que estar con historias. Como esta es la rama trasera, esta, fíjense dónde cae, coge parte de este muñón de aquí, aunque está próximo a este otro. A ver si puedo hacer aquí. No, no puedo. De entrada este nos sobra entonces. Fíjense la manera en la que ya vamos escogiendo. Este de aquí hacia arriba, pues también no queremos un ápice aquí porque tenemos el otro que nos va mejor. Así que este fuera. Este brotito de aquí también fuera. Yo lo voy haciendo despacio para que ustedes lo vayan viendo y un poco se vayan familiarizando con el tema. Fuera haría sas, sas, sas y ya está. Yo lo tengo claro, sobre todo con este tipo de árboles que a mí me encanta jugar con ellos, pero lo tengo clarísimo. Fíjense el muñón que tenemos aquí que nos sobra. Lo ideal es que no lo quiten de golpe porque puede ser que tengan un retroceso y vaya hacia atrás y pues al final se nos lleve tanto el brote como el ápice que tenemos designado, que no era este, es que es este. Este lo voy a dejar aquí. Y si no me equivoco, por aquí me. Ah, no, 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 no me sobra ninguno. Ah, bueno, sí, me sobra el brotito este de aquí. Así que este también fuera. Tenemos una rama aquí de semifrontal. Tenemos nuestro ápice, tenemos nuestra rama de contrapeso y tenemos nuestras ramas aquí. Así que esta de aquí también, pues nos sobra. Ver dónde cae. Podríamos coger y jugar un poco con ella, pero como sale tan de atrás, lo que es el arco se va a notar. Y aparte, aquí va a quedar más bonita. Yo sé que no vamos a pegar más tiempo, pero es que yo soy muy maniático para dejar las cosas bien. Así que yo soy de destartalar todos los árboles y después que queden como este y que la gente piense que se hizo solo. Aquí más de lo mismo. Como esta rama la vamos a coger de semifrontal, pues la pinzamos también. Tenemos agujas aquí ya para retroceder. Ahora insisto, me van a llamar pesado, pero la pasta es importante, sellar los cortes. Muy importante sellar los cortes. Ya está. Pues bueno, ya está. Yo ahora voy a alambrarlo un poquito. No cuenten con esta parte háganse la idea que no existe. La voy a eliminar ya cuando, bueno, cuando ya sé que se ya cerran las heridas. Y en base a ver si ya el tiempo afloja un poquito y baja las temperaturas, que la verdad que estoy sorprendido. Y ya me voy comiendo poco a poco el tocón este, ¿vale? Hasta hacerlo desaparecer. Cuando lo elimine, el corte no va a ser aquí, ¿vale? Va a ser biselado hacia adentro. O sea, va a ser, pues, a ver cómo lo. Así. No así, así. ¿Vale? Para que se note menos y además el callo pues quede, la parte del corte quede hacia allá, hacia atrás. Aparte se disimula mejor el movimiento junto con el brote, que luego este brote cerrará la herida también, ¿vale? Este brote de aquí cuando engorde cerrará la herida que dejemos cuando rebajemos el tocón. Yo voy a meterle un poco de alambre para que vean un poquito la idea y quiero que me dejen en los comentarios si quieren que escoja la parte baja con el diseño más o menos así, aprovechando estos brotes. O bien, pues si quieren que forme un diseño pues más alto, aprovechando este de ápice como lo tenía planteado. Así que nada, un poquito de alambre y ya presento el árbol pues hecho. Hasta ahora, claro.
presentado. Esta rama de aquí, pues visto que está quebrada y aparte no tiene longitud, pues la voy a suprimir ya también. Y nada, y ustedes ya pues deciden si quieren que haga el diseño alto o hago el diseño bajo con este, bueno, con esta inmensidad de brotes que bueno, que tenemos para hacer un árbol shojin o mame bastante potente. Que eligen el diseño alto, ya la parte de abajo, casi todos los brotes, por no decir todo, pues sobran. Que eligen el diseño bajo, pues la parte alta pues va a sobrar, la eliminamos, suprimimos por aquí, formamos todo, quedará más o menos un árbol así. Y si hacemos este diseño, pues un árbol más o menos así, ¿vale? Más o menos estimado. Y ahora nada, aunque parezca que le hemos metido una desmelenada terrible y que se queda feo de narices, pues nada. Las cositas que están bien hechas y que lucen son las que se hacen con paciencia y sobre todo con cabeza. Espero haber resuelto algunas dudas que tienen sobre el tema de cómo trabajar este tipo de árboles, de cómo trabajar los pinos en general de los Tumbergi. Y nada, y decir que nada, que si no estás suscrito, te suscribas para que no te pierdas ningún vídeo. No te olvides de activar la campanita porque después llegan las historias de que no les llegan los avisos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.